feliz. Alguna persona me dijo una vez que uno solo puede ser feliz cuando siente un agradecimiento profundo. Y esta es la ocasión en que siento un agradecimiento profundo. Un agradecimiento profundo por estar aquí con ustedes. Un agradecimiento a quienes nos han invitado. Un agradecimiento por haber escuchado estas palabras hermosas. Un agradecimiento por estar en el universo. Un agradecimiento por todo lo que nos brindaron en el día de ayer, que como ustedes saben, una compañera peruana, Rosa, tuvo un accidente, tuvo una fractura y estuvimos rodeadas de amor, de solidaridad, desde los organizadores, los bomberos, la ambulancia, el médico, el traumatólogo, la ida del hospital de San Clemente a otra localidad que nos encantó, aunque el viaje tenía otras razones un poco emergentes, en la localidad que se llama Mar de Ajó, donde también nos atendieron en un hospital de una manera hermosa. Sentimos un agradecimiento profundo y además una felicidad profunda. Por cierto, en este caso de por qué Rosa se cayó ayer en la puerta de la carpa, tiene que ver con las pasiones. Resulta que estaba tan apasionada que dijo: voy a besar la tierra de Argentina. Pero parece que la pasión fue excesiva, ¿no? Pero ahí la tenemos, aquí la tenemos con la fuerza de los educadores de Iberoamérica, estando aquí presente con su cabeza del húmero fracturada. Pero ayer, como siempre vemos los aspectos positivos de la vida, Rosa y yo decíamos: se fracturó la cabeza del húmero, mala cosa, menos mal que no fue la cabeza de Rosa, ¿no? Así que bueno, no hay cosas que tiene uno siempre que ver el lado positivo. De manera que hoy de verdad que siento felicidad y emoción estando aquí. Bueno, y ahora les cuento lo que me pasó cuando Daniela, ¿no?, me manda un correo electrónico toda a mí simpática y me dice: hemos pensado que hables sobre la pedagogía ambiental. Yo recibí ese correo, me quedé petrificada frente al computador y dije: uy. Y le contesté, ¿no? Le digo: Daniela, yo no estoy segura, ¿existe la pedagogía ambiental? Y entonces ella me contestó: no importa, tú di lo que quieras. Y yo me quedé preocupada, pero como ella me dio vía libre, entonces yo hoy, yo ya sabía que iba a haber dos personas que nos iban a acompañar y que iban a hablar en una forma sólida sobre este tema. Entonces, bueno, dije: bueno, ¿qué hago yo? Y resulta que se me retorcían las neuronas, de qué manera, ¿no? Y ya no sabía qué hacer, entré en colapso prácticamente. Y la pobre neurona que andaba ahí dando vueltas se quedó petrificada y de pronto vi a Simón Díaz. Simón Díaz, el maravilloso, universal, extraordinario compositor venezolano de la música llanera. A ver, que los venezolanos y las venezolanas, ¿qué es eso? Bueno, Simón Díaz tiene le escuché una vez en una entrevista que me dejó alucinada. Simón Díaz dijo: la música corresponde a los paisajes y a la geografía. La música corresponde a los paisajes y la geografía. Y decía: por eso la música del llano tiene que ser larga como la llanura. Por eso otras músicas tienen que ser de pronto más vibrantes, porque corresponden a otra geografía, tal vez a la geografía de los Andes. Y ahí empezó a explicar que los huaynos, que los tangos, que la música de las gaitas, que un pasodoble, que de repente a qué corresponde una zamba, a qué corresponde tal vez un taquirari de la selva, a qué corresponde una cueca. Y empecé yo a entender, gracias a Simón Díaz, que tenemos una coreografía de la pedagogía ambiental en Iberoamérica, que tenemos una música vibrante, variada y extraordinaria en Iberoamérica. Y entonces dije: pues sobre eso es que hay que hablar. Y lo que voy a hablarles hoy
tiene que ver con los 7 pasos para la danza de la pedagogía ambiental. La verdad que yo en mi casa lo bailé, pero no sé si aquí podamos, ¿no? Entonces, bueno, y les voy a decir los pasos y ustedes después los bailan como quieran. Ahí hay libertad total. El primer paso, bueno, les voy a decir cuáles son los 7 de corrido, ¿no? Primero, y después vamos paso por paso. El primer paso se llama el paso del colibrí. El segundo se llama el paso del tiempo. El tercero se llama el retorno del desgajamiento. El cuarto se llama el paso de la ayuda mutua. El otro se llama el paso de la emoción. El otro, el paso del buen humor con la ternura. Y el último paso, o tal vez el primero, es el paso de la escucha del amor. Bueno, vamos a pensar qué son estos 7 pasos y cómo podemos trabajarlos en la idea del tema que a todos nos está juntando hoy aquí. El paso del colibrí. Ustedes saben que el colibrí, dicen que mueve 75 veces por segundo las alas. El colibrí es ligero, liviano. Además, yo no lo sabía, pero me contaron que vuela hacia adelante y hacia atrás. Y que vuela en picado hacia abajo y en vertical hacia arriba. Y que además, sus alas, cuando baten, tienen la forma de un 8 acostado, de un infinito. Entonces yo me dije, en realidad, quienes trabajamos en educación ambiental, tenemos algo de colibrís. Porque, bueno, aparte de que vamos para adelante y para atrás, y en picado y para arriba cuando podemos, ¿no? También somos bastante ligeros y livianos, pero una cosa que me hizo recordar es que hay un hermosísimo cuento popular que muchos de ustedes conocen, que se llama La misión del colibrí. Yo sé que muchos lo conocen, pero uno siempre tiene que volver a oír los cuentos. Y además acuérdense que los cuentos son para hacer dormir a los niños y para despertar a los adultos. Entonces, como se han portado tan bien, les voy a contar ese cuento. Había una vez un colibrí. Ese colibrí vivía en la selva, muy feliz, iba de aquí para allá con el polen, batiendo sus alitas, era precioso, multicolor. Pero de pronto, en esa selva, surgió un enorme incendio. No sabemos si fue casual, manos desalmadas, no lo sabemos. Entonces todos los animales de la selva salieron corriendo a ponerse a salvo. Y cuando iban en esa carrera se dieron cuenta de que el colibrí había salido y retornaba con una gota de agua en el pico. Entonces dijeron, ¿este colibrí qué está haciendo? Bueno, siguieron adelante y de pronto volvieron a ver al colibrí que iba al río adyacente y volvía con una gotita de agua en el pico. Dijeron, pero colibrí, pues, ¿qué es eso? ¿Tú crees que con esa gota en el pico vas a poder apagar el incendio? Bueno, y el colibrí dijo, bueno, yo hago lo que puedo. Creo que nosotros somos muchos colibríes con muchas gotas en el pico. Creo que muchas veces nos desesperamos porque decimos qué poco es lo que yo hago, hasta dónde trasciende las cosas que yo hago. No se nota, no vemos mejoras, pero todo el tiempo hay que estar pensando en el colibrí. Y también en Gandhi, y Gandhi tenía una frase muy bella que decía, casi todo lo que realices será insignificante, pero es muy importante que lo haga, es muy importante que lo haga. Yo creo que tenemos mucho por hacer y seguiremos llegando muchas gotitas en el pico. Bueno, ahora vamos al paso 2, que es el paso del tiempo. Y en el paso del tiempo siempre es muy lindo recordar un pensamiento maya precioso que dice, así como el aire es la atmósfera del cuerpo, así el tiempo es la atmósfera de la mente. Así como el aire es la atmósfera del cuerpo, así el tiempo es la atmósfera de la mente. ¿Qué nexo tenemos con el tiempo, con el espacio? ¿Ha habido cambios en estos últimos tiempos en el tiempo? Hay una serie de estudios que nos plantean
que hoy día, con la velocidad, nos hemos detenido. Cuando yo escuché esa frase por primera vez, dije, ¿pero qué es esto? O sea, que a la velocidad me detengo, ¿cómo es eso? Y parece que no nos hemos dado cuenta, y la velocidad de la tecnología, la velocidad de los procesos, la cantidad de cosas que queremos hacer, nos han llevado a tal situación que de pronto nos frenamos frente a un computador, frente a un televisor, y creemos que estamos corriendo, creemos que estamos avanzando y estamos detenidos. Y no quiero decirlo en contra de la tecnología, por supuesto que no, puesto que además yo soy fanática del Google, ¿no? Y me hice fanática del Google hace mucho tiempo, ¿no? Y un día me dijeron, oye, tú no vuelvas a entregar currículum, ridículum vitae, ni nada de eso, ¿no? O sea, ahora te van a medir por cuántas entradas está tu nombre en el Google. Entonces yo, ah, feliz, dije, ah, bueno, listo, comillas, Eloisa Treyes, cierra comillas, enter. 17.439, ya listo, yo ya personalidad mundial, etcétera, etcétera. Pero resulta que mirando, de los 17.000 no sé qué, había como 16.000 no sé cuántos repetidos. Total que ahí quedé frustrada, pues bueno. Entonces, yo creo que hay que mirar la tecnología y los avances con toda la gran utilidad que tienen, pero no dejarnos manipular por la tecnología o por estas supuestas velocidades. Hay una serie de estudios muy interesantes. En Italia hay un gran pensador que es Paul Virilio, que dice que estamos en una época de comprensión del tiempo, de que el tiempo nos está comprimiendo sin que nos demos cuenta. Y hay también un estudio muy interesante de María Novo, que dice que realmente estamos dejando que la vida nos la manejen otros que manejan nuestro tiempo, y que hemos olvidado el tempo de la naturaleza. Ese tema del tiempo es muy importante, porque tiene que ver con la forma como abordamos la vida y cómo queremos y cómo llevamos a otros a que aborden sus procesos. En ese sentido, tenemos que estar en un recuerdo casi que permanente con una hermosísima novela que se llama Momo, una película, no sé si la han visto también, de Michael Ende. Y Momo es una novela de adolescentes, para adolescentes, y yo creo que debo ser adolescente, adolezco de algo porque a mí me encantó, ¿no? Realmente es una novela extraordinaria, hermosa, se la recomiendo. Y el tema central de esa novela es una niña que se llama Momo, que tiene la capacidad de escuchar, y a esa población llegan unos hombrecitos grises encargados de robar el tiempo de la población. Y esa población, ese pueblo pequeño en donde todo el mundo hablaba, se comunicaba, se sentaban a tomar un café, empezaron prácticamente a entregar su tiempo a estos ladrones de tiempo, a esos hombrecitos grises. Y ya no podían sentarse a tomar un café con el otro porque era perder el tiempo, ya no podían visitar al vecino, ya no podían hablar con la madre en la hora del almuerzo. Y empezó a deteriorarse ese pueblo en una forma tan profunda. Y ahí hay un extraordinario personaje que se llama Beppo Barrendero. Este señor barría las calles de ese pueblo, pero él no se dejó influir por los hombrecitos grises. Y Beppo decía, yo tengo muchas calles por barrer, tengo una tarea enorme, pero cuando la hago, yo digo, paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. Y así no me doy cuenta y lo disfruto, y al final del día me doy cuenta de cuántas calles he barrido. Paso, inspiración, barrida. Cada vez que tengo una tensión, un trabajo muy fuerte o algo así, me acuerdo de Beppo Barrendero, que es mi héroe. En el movimiento, debería estar aquí Beppo sentadito ahí delante. En el movimiento este del tiempo, ustedes conocen también, me parece interesante, seguro han escuchado, que hay toda una gran campaña en algunos países en contra de la fast food, de la comida rápida. Y ese movimiento se llama el de la slow food. Parece muy interesante, ¿no? La comida lenta. Vamos a tratar de no dejarnos arrastrar de manera que podamos manejar hasta donde consideremos conveniente nuestras libertades y por lo tanto nuestro tiempo. Hay una frase muy linda de Momo que dice, cada ser humano tiene su propio tiempo y solo mientras siga siendo suyo se mantiene vivo.
Solo mientras siga siendo suyo el tiempo, se mantiene vivo. Creo que tenemos que reflexionar bastante sobre el tiempo. El paso 3 es el paso del retorno del desgajamiento. Hay un antiguo poema chino de Chang Tzu que dice: eso que llena el universo lo considero mi cuerpo, eso que dirige el universo lo considero como mi propia naturaleza. Y quiero citarles una teoría muy interesante que está elaborando un maestro, un investigador iberoamericano, lo puedo decir así porque es colombiano-español, así que representa ambos lados. Este gran maestro se llama Jorge Uribe y él está trabajando la teoría del desgajamiento. ¿Qué es la teoría del desgajamiento? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Él plantea que toda esta situación que tenemos de depredación, de alejamiento de la naturaleza, es porque nos hemos desgajado del tronco. Es como si nos hubiéramos soltado del tronco y fuéramos una rama que ya no sabe de qué tronco proviene. ¿Y bajo qué premisa nos hemos desgajado? Bajo la premisa de una supuesta independencia. Nos independizamos, comillas, del todo, del universo, de la naturaleza. Y él plantea, toda rama puede crecer independiente sin desgajarse. Cuando se desgaja es cuando empieza el alejamiento, el olvido, el yoísmo, la nada. Tenemos que pensar cómo retornar al todo. Cómo encontrar una ruta, una o múltiples rutas, para buscarnos con una brújula que nos lleve a nuestro propio interior y por lo tanto al todo. Un retorno necesario, profundo y de la mayor importancia para cada uno de nosotros y para el conjunto de los seres humanos. El paso 4 lo he llamado el paso de la evolución y la ayuda mutua. Es bien interesante, ahora estamos celebrando 200 años de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que ha sido un hito importantísimo en los procesos científicos de miradas sobre las especies. Pero algo que no tenemos muy claro siempre es que además de Charles Darwin, hubo otro personaje muy interesante que se llamó Piotr Kropotkin. Este señor, un ruso anarquista, y ahí hago el paréntesis de decir que la palabra anarquía se ha cambiado en sus valores iniciales, no es, la anarquía no es desorden, era un movimiento interesante, libertario en ese momento, y él también era un investigador de la naturaleza. Y casi al mismo tiempo, no exactamente, pero casi al mismo tiempo que Charles Darwin, hizo una serie de investigaciones en Siberia y demostró que para la evolución de las especies no siempre era la lucha que ganaría el más fuerte. Demostró que uno de los elementos fundamentales para la evolución era la cooperación, la ayuda mutua. Ese descubrimiento pasó casi que desapercibido en su momento. Algunas personas dijeron que iba en contra de Darwin, él planteó que no era en contra de Darwin y que era un planteamiento complementario y alternativo. Yo los invito a que conozcan un gran documento que se llama La ayuda mutua, escrito por este gran investigador Kropotkin. Porque además de lo que él dijo y que nos planteó la necesaria solidaridad entre las especies, la importancia de la cooperación, de la ayuda mutua como una forma de poder avanzar, eso ha sido muy recientemente ratificado por investigadores de la microbiología. Una gran investigadora que se llama Lynn Margulis acaba en este momento de hacer investigaciones microbiológicas que demuestran que los procesos de evolución tienen mucho que ver con la ayuda mutua. Creo que es para nosotros que trabajamos convencidos en la solidaridad. Esto nos da una forma de danzar con unos argumentos realmente muy interesantes. Les voy a leer una frase de Lynn Margulis, contemporánea, que dice: la competencia en la cual el fuerte gana ha recibido mejor prensa que la cooperación, pero ciertos organismos débiles
han sobrevivido formando parte de entidades colectivas, mientras que los presuntamente fuertes, al no haber aprendido el truco de la cooperación, fueron arrojados a la pila de residuos de la extinción evolutiva. Así pues, nos ratifica también que toda vida es una forma de cooperación. Cuando retornamos al tronco, estamos más dispuestos a cooperar. Estamos no en la lucha cuando nos tienen que mostrar que para seguir adelante, para ser exitosos, competitivos, tenemos que acabar con el vecino, demostrarle al de al lado que él sabe menos que nosotros para poder avanzar. No es así. No necesitamos aplastar al vecino, mostrarnos más competentes para ser exitosos. Esa palabra tan dudosa de qué es el éxito. Necesitamos cooperación y ayuda mutua. El paso 5 es el paso de la emoción. La E, rayita, emoción. Lo que mueve, lo que le ha movido al Cira hace un minuto que se le quebraba la voz. La capacidad de movernos porque en nuestro interior algo hemos sentido. La razón para no extraviarse debe dejarse guiar por la luz del corazón. Eso dice Al-Ghazali en uno de sus libros interesantes sobre la alquimia. Cuando recibimos una información, es posible que eso no nos haga mover. Así pasa muchas veces. ¿Cuánta información tenemos? ¿Cuántas veces nos emocionamos? O sea, somos capaces de movernos, emocionarnos, entrar en movimiento. ¿Cómo hacemos para entrar a la emoción? ¿Qué alternativas tenemos hacia la emoción? El arte. El arte es muchísimo más allá que un instrumento, como me decían el otro día, personas que trabajan en un tema hermoso, con biodanza, con temas no solamente interesantes e importantes, sino absolutamente trascendentales. Encontrar la ruta de la sensibilidad y la emoción a través del arte es acompañar a los demás en procesos, en un proceso interesante que es ingresar al reino de los sentimientos. ¿Cuántas veces estamos fuera del reino de los sentimientos? ¿Cuántas veces nos avergonzamos por llorar? Parece que tiene mala prensa el llorar. Nos da vergüenza y cuando alguien llora dice perdón, perdón, como si estuviera haciendo algo malo. ¿Cuál es el motivo de que queramos mostrarnos con una externalidad poderosa, fuerte e insensible, si en realidad somos seres emotivos, extraordinariamente emotivos, amorosos y pasionales? Por lo tanto, el paso de la emoción me emociona. Dice Eckhart Tolle, un gran pensador alemán contemporáneo, dice: dependemos de la naturaleza no solo para la supervivencia física, la necesitamos para que nos acompañe en el retorno a casa. Para que nos acompañe en el retorno a casa. Bueno, y el paso 6 me encanta, la verdad, ese es uno de mis favoritos, además tiene multiplicidad de enfoques. Es el paso del buen humor y la ternura. Y subrayo el buen humor, ¿no? Porque en una época, a veces nos ponemos muy serios trabajando pues en la educación ambiental y muy melodramáticos, ¿no? Como decía también el tema de la alegría, el tema de la alegremia, ¿dónde está Damián, que han creado esa extraordinaria forma de medición que se llama la alegremia y que ya tiene repercusiones internacionales? Que viva la alegremia. ¿El humor? ¿Qué es el humor? Yo me puse a pensar, bueno, ¿qué cosa es el humor? Y un poco los orígenes, ustedes saben, está en la medicina, ¿no? Primero a nivel latino, los griegos, Galeno, toda esta gente que hablaba de cuatro tipos de humores, que eran líquidos, ¿no? El humor amarillo, la bilis, el rojo, la sangre, el negro. Luego, entonces el carácter de la gente era o sanguíneo, o bilioso, o flemático, o en fin. Y lo más curioso de eso, de estos humores, ¿no?, es que decían que cuando estos cuatro humores estaban bien armonizados, cuando había un buen humor, era cuando había buena salud. Por lo tanto, el humor y la salud andan de la mano. Y queremos tener buena salud y buena vida.
De manera que tener humor, afrontar estas situaciones con humor. Esta mañana nos reíamos diciendo, ¿cómo no hicieron pues una negociación con San Pedro? Vamos a regañar pues a los organizadores que les faltó ese detalle. Bueno, no lo metieron en su agenda. Y vamos a reírnos de lo que nos pasa. Porque no hay nada que no sea hermoso. No hay nada de donde no podamos encontrarle un perfil de humor, de buen humor. No de humor duro, negro, irónico, humor cuando alguien se cae, cuando alguien le pasa, el humor de... No, el humor fino que viene con la ternura. Y por eso la ternura es tan relacionada con el humor. Es una sonrisa linda, es una carcajada espontánea, tiene que ver con muchas ternuras nuestras. Por eso, cuando hablamos de humor, tenemos que hablar también de ternura. Y hay una frase muy bonita que encontré de un filósofo, bueno, Emerson, que lo conocen todos ustedes, que dice, en el instante en que damos rienda suelta a nuestra ternura, la tierra sufre una metamorfosis. En el instante en que damos rienda suelta a nuestra ternura, la tierra sufre una metamorfosis. Es un paso interesante, yo creo que por ahí, con unas buenas convergencias de humor y ternura, tenemos un paso muy bonito de danza. Y el paso 7 es el paso de la escucha del amor. Hay una frase de la sabiduría oriental que dice, respira profundamente y permanece en silencio, mientras percibes el fluir de tu propia existencia como un río en el que tu alma nada libremente con alegría. La escucha, escucharnos, escucharnos. Me están escuchando ustedes en este momento porque yo estoy hablando, pero yo los escucho, porque yo siento que están ahí, y es una escucha mutua. La escucha tiene que ser mutua, y en eso el silencio juega un papel extraordinario. Ustedes están en silencio y en el silencio se abre la posibilidad del diálogo, se abre la posibilidad de la comprensión. Es un espacio que hemos olvidado. A veces, cuando estamos ya acostumbrados al ruido de las calles, de los claxons, llega el silencio aterra. Hay personas que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué estás tan callada? La gente se pone nerviosa cuando uno se calla. Y a lo mejor uno se calla para percibir al otro, por respeto, con admiración, con sensibilidad, pero le hemos tomado miedo al silencio. Cuando estamos dentro de la naturaleza, el silencio es sobrecogedor. Y ese silencio nos está diciendo la magnitud y la profundidad del lugar donde estamos. Tenemos que escucharnos, escuchar el silencio, y en ese marco acercarnos, dialogar, valorar el silencio, valorar el escucharnos. El silencio, la escucha, el pensamiento construido entre nosotros y la acción participativa. El universo engranado en un movimiento y en una actividad sin fin. El universo visto como una telaraña dinámica también. El movimiento y el ritmo de la naturaleza. El conocimiento como la escucha poética de la naturaleza, la armonía entre ciencia, filosofía y arte, la danza de la pedagogía ambiental y sus pasos creativos, y este planeta que confía en nosotros a la espera de que lo escuchemos. Y ahí quiero hacer una invocación para cerrar esta oportunidad que me han dado de compartir algo, unos 7 pasos de la danza que danzamos juntos. Quiero invocar a los de la mesa de ayer, a la mesa masculina desde la mesa femenina de hoy. Quiero invocarlos a los 3 hombres de ayer, a nombre, permítanme, ¿no?, de las 3, 4 mujeres de hoy y los 4 hombres de ayer, ¿no? Mejor dicho, eran 4. Es como a los 3 mosqueteros que eran 4, ¿no? Los quiero invocar a que pensemos juntos el tema de la política, el tema del pensamiento, el tema de la filosofía, el tema de la reflexión,
a que pensemos juntos, a que actuemos juntos. Y ahí quiero invitarlos a una danza. Pero bueno, no estoy segura, Daniela, ¿puedo escoger pareja? A ver, ¿quién bailará mejor ahí? O sea, Enrique, con los cuatro, dice, ¿no? Bueno, Enrique, que Enrique corrido mexicano, pero sabe bailar flamenco. Eso es, me consta, ¿no es cierto, Enrique? Bueno, Galano sabrá bailar tango. Sara, bueno, Caride, a ver qué va a bailar, una muñeira, ¿no?, con nosotros. Bueno, los invito a una danza conjunta, a un pensamiento conjunto. Bueno, todavía no me han dicho si puedo escoger, pero bueno, ya luego veremos, ¿no? Estoy pensándolo, es una duda dialéctica, ¿no? Y ahí, fíjense que ahí, en ese momento de estas necesidades de acercamiento, hombres, mujeres, pensamiento, danza, pues aparece un gran poeta argentino al que quiero rendir mi homenaje hoy, que es Roberto Juarroz. El argentino universal, que es Roberto Juarroz, que en uno de sus poemas verticales nos dijo la frase más hermosa que he escuchado en términos del pensamiento conjunto, que dice: pensar entre dos, como si hacer el pensamiento fuera igual que hacer el amor. Pensemos juntos, actuemos juntos, construyamos juntos esa nueva utopía. Un abrazo. Gracias.